Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en The Vanguard. En este caso un vídeo que da como comienzo, ¿no? Como el inicio de una saga de vídeos llamados Bushiroad World Championship 2015. Bueno, los que llevan tiempo a mi canal saben que yo seguí muy de cerca el desarrollo del Championship anterior, ¿no? Y ya es hora de empezar a hacer los vídeos con referente al Mundial de este año. Antes que nada, con respecto al Spring Fest, lo dejé bastante a medias, ¿no? Porque se me hacía muy laborioso hablar de de todos los equipos, la verdad. Puede que me plantee incluso hacerlo para la próxima vez, sí o no. Pero lo que sí que tenía ganas y con mucha... ¿Cómo es decirlo? Con mucho interés, era el Championship de este año. Bien, a lo largo del Spring Fest vimos algunas barajas que desde luego daban a entender que podían destacar, ¿no? Pero era un poco difícil hacer una idea del meta exactamente, porque todos llevan, no porque todos llevasen lo mismo, sino porque estas cosas siempre me salen cuando estoy grabando, no sé. Debería haber algo, conservar combinación de colores, no, no sé, no sé. Gracias. Bien, ahora ya, como íbamos diciendo, a lo largo del Spin Fest, ¿vale? Enseñamos muchas cosas, enseñamos varias barajas, que muchas eran las mismas, pero mucha gente decía que al ser por equipos de 3 no dejaba marcado realmente un meta, porque había personas que iban con decks, pero solo porque estaban seguros de que sus compañeros iban a ganar, porque iban con D-Cross, iban con Sin Saber, etc. Entonces, partiendo de todo el meta que ha surgido, ¿no? O sea, GBT-02, GBT-03, etc. ¿Qué tipo de decks han quedado en el tope? ¿Qué tipo de decks se han dicho? Bueno, ahora, a la hora de la verdad, luchando por separado, ahí, por individual, ¿qué decks son los que realmente son los que verdaderamente se van a usar, ¿no? Los que realmente tendrías la oportunidad de usar tú si tuvieses que jugar por tu cuenta. Pues hoy les vamos a echar un vistazo. Bien, hay ya tres localidades, vamos a decir tres lugares, tres regionales en los que ya se han dado los resultados, ¿no? Vengo desde hace unos 10 días fuera, ¿no? Y vamos a echarles un vistazo. Bien, tenemos Costa Rica, Canadá, Vancouver y Estados Unidos, Nueva York. Vamos a echarles un vistazo. El campeón de Costa Rica ha sido el Ronald Jesús Munoz Soto, con el nombre del deck Víctor. Bueno, obvio, ¿no? No hace falta decir qué tipo de deck ha usado. Vale, un mazo de Víctor del Generation Break de Snow Grapper, muy utilizado en su momento en la... Lo diré, ni más ni menos que en el World, en el Spring Fest, quiero decir, en varios se usó muchas veces en entre los torneos de equipos de 3, y me sorprende que haya sido él y no un mazo como Sin Saber o D-Cross el que haya quedado primero, lo cual demuestra que tampoco parece que les haya quedado mucho espacio para jugar, ¿no? Street Bouncer, Cool Hank, Stream Butter Sazanda, Starlight Edge Hot, un Angry Dirty, evidentemente el mazo consume bastante con Terlas. Y todo va un poquito alrededor de eso, ¿no? Cradle Mechanic, 4 Lady Cyclone, evidentemente, Arasith, Final Range, Triggers, incluso dos del que se ponen daños boca arriba, 4 Stand Trigger, o sea, todo en general va a hacer Stand de una manera bastante loca. Y vamos a ver con el segundo. El segundo ha quedado Jeff Ocampo con el nombre de su deck se llama Cinta. Vale, y es una Aquaforce. Una Aquaforce un poco mezcla entre el señor Maelstrom, ¿no? Y Sabas, ¿vale? La verdad es curioso, ¿no? La verdad es que así a primeras me parece que hay bastantes Generation Break 2 al respecto, hay varios. Yo creía que a la larga se iban a mantener las legiones, ¿no? Pero bueno. Bueno, nos encontramos con alguna. La verdad es que me sorprende bastante, aunque también estoy feliz, de que lo nuevo... No, o sea, que realmente no sea todo siempre lo antiguo, en plan legión, 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 pero y que también hay espacio para los Generation Break 2. Veamos, un deck de Sabas, evidentemente, como no, con 4 Lambros, con 4 Tidal Bore Dragon, Hidrolance, Tanis, ¿este qué hace? No me suena, o sea, sé que esta es la que cambia, en plan diamante, por controles de 1, el que pega más 10.000 es la tercera batalla, Magnum Assault con The Amber, ¿y tú qué haces? Hidrolancer Chanis, ¿este qué hacía? Ponía sobre Kuno, ¿vale? Contra Vanguard, checa un grado 3, estandía esta unidad y daré más 5.000 hasta el final del turno. No está mal, ¿no? No, está bastante bien. ¿Cuántos ha metido? 3. ¿Esto de dónde sale este? Es promo, ¿no? Claro, es promo. Bueno, curiosidad esa parte.
4 perfects de las que levantan daños. Hombre, en sí mismo el deck no es que consuma una cantidad de counterblast. Bueno, sí, igual entre Maelstrom y Imagine Assault. Bueno, sí, con Sailors igual sí que se nota un poquito, ¿no? Sobre todo si encima tiene 3 orcías, así que sí, sí que se nota consumo de counterblast. El starter, 4, 3 draws. No, 6 draws. 6 críticos, 6 draws, 4 heals. Interesante formación, no ha tenido que usar stands, pero supongo que ya es suficiente de estandeos con Lambros. Y el tercer miembro ha sido el tercer puesto, quiero decir, Darwin Picado Solano, con nombre Metalburg, no muy original, pero bueno. Una acción bastante curiosa, ¿no? 4 Heavy Duke y 2 y 3 Madiu, ¿no? 3 Madiu haciendo referencia de como aquí este sí que juega con legiones, utiliza, bueno, lo pone sobre el Mate y recupera un lado 3. Hombre, es curioso, ¿no? Porque, hombre, es que claro, te falta. Hombre, yo hubiese puesto otras dos cartas más, dado que todavía podías meter espacio para otras dos cartas, por si tenías que, aunque no las vayas a jugar, por si tienes que hacer asistencia G o algo, ¿no? Pero bueno, así podías aprovechar un poco más a Heavy Duke y a Madiu. Luego por otro parte, bueno, sin Buster, como no, con el combo del Dimensional Robo de Kaiser. Drayon tampoco está mal, evidentemente lo han metido. Claro, esto llevan 4, 6, 7, 8, 9 para chequear la mayor cantidad de los 3 con él. Y es, principalmente es un deck de Dimensional Polis, ¿no? Realmente no es un deck que, bueno, sí, o sea, la función de Heavy Duke no parece que vaya a consumir mucho counterblast y más. Así que realmente lo que tiene es Diamond Ash como perfecta, aunque yo hubiese puesto la nueva, la verdad, porque realmente no te duele mucho si es una Dimensional Polis que te peguen mucho a la red, ¿verdad? Metalborg Jumbot, que es de los viejos, de hecho, la verdad, este le da una vida, ¿no? Que si la verdad estaba en Legion, que se entraba, robabas carta o algo por el estilo, ¿no? No me acuerdo. Vale, Quinten, para hacer cementerio y tal. Command Laurel, A2. Bueno, sí, la que tampoco es mayor. Y creo, 2 Black Doctor. Bien, vamos a ver. En vez de usar el típico trigger, ¿no? El típico este de Metalborg, lo que he usado aquí es llevar el starter genérico de los que te permiten agregarte a los 3 a la mano, dándote las 5 primeras. 12 críticos, por lo que veo, 4 heals, una combinación bastante mortal en una variación de Metalborg, sobre todo, teniendo en cuenta que su vanguardia principal, vamos a decir, va a ir con efecto glory de una manera muy simple, muy facilita. Encima con Heavy Duke también lo tiene. Es una muy buena elección. Bien, vamos a... Esto ha sido más o menos un parte de Costa Rica. Me gusta. Primero, más que nada, porque es un poquito de variedad. No es siempre lo mismo de Dicross, Insaver, que es un poco como que rayaba un poco, la verdad. Y los mazos que ha habido, más o menos en su general, han sido de Generation Babies, por lo que veo. Así que, oye, mira, me gusta. Bien, vamos a seguir. Si mal no recuerdo, ahora viene Canadá, Vancouver. Bien, tenemos como primer campeón Sebastián Sanjante, que usa un nombre, un deck que se llama Yo uso Fundas de Bermuda. Me gusta, tiene un nombre carismático. Bien, vale, una variación bastante extensa de grados 4, ¿no? Es una Dimensional Robo, ojo. Una Dimensional Robo con su Gret de Ayusa, con su Gret de Daikaiser y su Daikaiser, ¿vale? O sea, el Daikaiser Legion, vamos a decir. Me gusta. No, me está gustando, ¿eh? O sea, no es lo típico que se veía así en plan del... o sea, es diferente. Además se nota muchísimo, ¿no? El refuerzo que les dio en Dimensional Robo, la variación de cartas que hay en su zona G para... Bueno, pues mira, si veo que me están jugando esto, pues cambio a este. Sí, o sea, tienen... ¿Cómo es la palabra? ¿Variabilidad? No, ¿cómo era? Ah, y el mi vocabulario que me falla ahora mismo. Bueno, tiene opciones, vamos a decir que tiene opciones así variadas. En fin, vamos al grado 2, el atacante de 12, que te vuelve un grado 3 al deck para que la vanguardia gane 4000 y había de que se acierta con todas de uno. No sé si retiraba o robas carta, no me acuerdo esa parte. 4 de las que ponen daño boca arriba, hombre, sí, porque yo creo que entre el Leigear, que consume con teblas de 2, entre el Omega, que también consume con teblas de 2, ahí, más el Break Rate de este, la verdad que sí, aquí sí que había... Era buena razón para usar ahí una perfecta monta de daños. Daylion es el que te permite hacer Limit Break a menos de 3 daños. El comandante Laurel, bueno, ya sabemos quién es el comandante Laurel. Y por otro lado tenemos a Dimensional Robo Operator Yuka, que es como Daylander, ¿no? Daylander era el grado 1, ¿no? Sí, o sea, esta es promo también. ¿De dónde se acabó? Veo mucha promo, ¿no? Por aquí.
Vale, Yuka era como Dailandia, creo que se llamaba así, el grado 1, que cuando entraba daba a 4.000 una vanguardia, pero que ella era lo conseguía por Genation Break 1, ¿vale? Y sin tener que pagar counterblows, lo cual se agradece un poquito. Bien, vamos a bajar un poquito con respecto a los críticos, ¿no? Trigas en general. Cuento unos 4, 3, 3, 3, 2, 8, más 4. Sí, serían unos 8 críticos realmente, 4 heals, 4 draws, un starter, ¿no? El Cosmic Hero Grand Sith. Bueno, es interesante, aunque realmente no creo que Grand Sith. Aquí hay algo para darle poder a Grand Sith, creo que no, que. De hecho, creo que todo se dedica a darle poder a la vanguardia, ¿no? O sea, a no ser que me digas que tú le das poder a un. No, también le da dimensión al robo. Pues no sé, no sé por qué lleva este starter, la verdad. Bueno, Grand Beat realmente es un. Aunque no lleva el grande, ¿no? Genation Break 2 es un crítico más del montón, así que sin más, además si sí quería dejarlo en plan bonito. Pero bueno, vamos a ir un poquito más abajo y. Oh, me gusta. Me gusta. No, bueno, no me gusta porque lleva dos demonios. ¿Por qué lleva dos flechas de ataque diablo? No lo entiendo. Dios. En fin, a ver qué es lo que lleva más o menos. Segundo jugador, Kevin Yuen. Su nombre es Equipo Oscuro. Vale, Dark Dragon, Phantom Blaster Diablo, 4 copias. Supremacy Black Dragon, Aura Geyser Dragon, 2 copias. True Revenge Dragon Ruler, Revenant, 2, 1 copia. No es tan malo. Bueno, a ver, realmente Revenant no es un más. Es un más menos 0. Realmente es como jugar. Una especie mala, bueno, o sea, de todo, o sea, de una especie mala de Fate Raider de Gear Chronicle, pero en versión Shadow Paladin, ¿no? Realmente, desde que picas una unidad, te buscas un grado 1, que ya más unidades ganan 3.000. Realmente no es que tenga una variedad interesante de dos unos en referencia a Revenger, pero bueno, siempre te puedes buscar una Dorin o el grado 1 que ganaba poder. Pero bueno, Madyu, evidentemente, porque estaba con Legion y tal, y no estaría de mal recuperarse un Phantom Blaster Abyss. 4 copias, 2 diablos, en fin. Dark Knight and Might, o sea, Dark Knight Maja, ¿no? Macha, como se dice en este lado del charco. Blaster Dark Revenger Abyss y Blaster Dark Revenger a secas, ¿no? 4-4-3, abros. Evidentemente, bueno, como no, Karma Collector, ¿no? Entre Dorin y Karma Collector es entendible, porque esta baraja consume counterlas que yo que le he jugado años. Luego también, Pitch Black, o sea, que Charon, evidentemente, Charon está para cosas como. Si bien es cierto que no puede ser sacrificado por el Abyss, ¿no? Sí puede ser sacrificado pues con Phantom Blaster Diablo, con Aura Geyser, por ejemplo, aunque. Y no mucho más, la verdad. Luego también tenemos a Darkheart Trumpeter. La verdad es que no hay mucho grado 1 de Revenger, ¿no? Y eso podría ser. No sé si realmente le ha valido la pena ponerlos en estas cantidades, estas cartas. Porque, claro, luego a la hora de hacer efecto de Abyss que te sacrificas. 4, 2, 2 Dorins y un grado 2, no sé. Triggers, ¿no? Supongo que los triggers serán más genéricos. Vale. Tenemos dos starters, lo cual no tengo muy claro cuál ha sido el que ha usado. Sí que es cierto que Clodagh se usaba como. Que muchas veces Clodagh se ha usado como starter ahí. Bueno, no como starter realmente, sino como grado 0 extra del deck y tal, ¿no? Full Bow Brave. Es razonable que se use Full Bow porque. En esta baraja es obvio, o sea, te buscas al Phantom Blaster Abyss y es como que por controles de uno te lo buscas, realmente está bastante bien. Cartas de Revenger, ¿no? Son. ¿Cuántos críticos son? No, 8 críticos, bastante variados. 4 draws, 4 heals, ¿no? O sea, 8 críticos, 4 draws, 4 heals. Y no tengo cuál es la duda, si ha usado este de starter o este otro, no nos lo pone bien puesto, pero bueno. Siguiente jugador, Wai Ho Cho. Dekname pone una cara extraña. Y pff, un Nadicross. Bueno, vamos a ser sinceros. Hace un rato que no veo ningún Nadicross, así que se le puede perdonar. Y creo que ha habido otros mazos que han destacado mejor. Bien, vamos a ver qué teníamos. 4 Fire Emperor Dragon King, un Mazmuth, un Zaham, un Dragonic Overlord 10, ¿no? Bueno, dos mejor dicho, como para como esa carta del triunfo para ir a rematar. 3 Overlord 10, 4 Overlord Dicross, Tegreat, base de Overlord realmente, ¿no? O sea, Burnout, Neoflame, Burning Horde. Twilight Horror Arrow Dragon igual sería interesante por meter algo diferente, ¿no? Pero realmente es muy, muy de Dicross, realmente todo. Goyo, Wyvern, Protect Orb Dragon. Bueno, sí, Protect Orb Dragon, la verdad es que sí, sobre todo cuando tienes que gastarte con un Teblas de 2 para el amigo Diace, especialmente. La Flow Dragon A3, variedad infinita de triggers, porque Kagero se lo puede permitir, tiene. Critic Trigger Samar Selva, un Janat, 4 TAR, serían
Vamos a ver, serían 4, 5, 6, 7 críticos con 5 draws y 4 heals. Y el starter Red Bull Dragokid. No, no es ninguna sorpresa realmente. ¿Vale? Esto es más o menos como ha quedado ni más ni menos que Canadá-Vancouver. Y esto es, nada, esto es la de antes. Y hablemos de los resultados ya en Nueva York. Vale, la última vez que vi Nueva York, el año pasado, me acuerdo que había un deck de Bermudas que lo había ganado todo. Y me quedé como que me sorprendí bastante, ¿no? Luego a partir de aquí empecé a ver Bermuda Triangle por todas partes. Y veamos a ver que este año que nos lo han traído. Bien, sorpresa, no, aunque a decir verdad, en los últimos momentos del World Championship 2, del Spring Fest, vi que Gran Natura había destacado bastante. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos a Chulsin como primer jugador, ¿no? El primer ganador, el ganador del torneo, con su nombre es Horton Hears a Who. Vale, creo que ese es el nombre de la película, haciendo referencia un poco al grado 3 que acompaña esta baraja, ¿no? Bueno, evidentemente, 4 Banagan, y aquí ha combinado un poco, ha puesto 2 del profesor y ha puesto otros 2 de que están a Fighter Collect en el Wisdom Teller Dragon. Con respecto a sus dados 3 es, ¿no? Otro mazo de Generation Break 2, Famous Professor Big Belly, con Contradictor y Instructor Toastmaster, ¿no? Que hace un poquito referencia a la película de Horton. Bien, un poquito más para abajo. Curiosa cantidad de grados 2 es 10.000, ¿no? Geograph Giant, Full Power Sithin Nian Zero y Malicious Saber, ¿no? Como atacante de 12. Por supuesto, 4 Gaion Tiger, como tenían que ser, porque esto hace ese Generation. No, Break 1, sí, Clone de Amber hace maravillas con Managarm. Vamos a ver un poquito grados 1. 4 Perfects, levantador de daños. Es razonable, ¿no? Aquí se consume una cantidad de counterblast considerable, ¿no? Entre Crayon Tiger, Managarm, Big Belly y demás. Y está bien visto. Colin Duckville. Y creo que es una de las R's más caras que hay ahora mismo, ¿no? La última vez que lo miré estaba por los 5 dólares o 6. Para ser una carta que de valor rare es bastante alto. Luego también tenemos Diligent Assistant Mini Belly. Que es como el mini acompañante, ¿no? Del mini ayudante de Big Belly. Que te cuesta como 3 y tal para hacer strike, lo cual es muy obligatorio en estas barajas. Y Soft Tank Slot. Para los que no sepan, Soft Tank Slot tiene, aparte del dibujo simple que tiene, es una promo que básicamente lo que hace es que cuando se te va a la drop zone al final del turno, tú puedes pagar solo las de uno para ponerte 2 daños boca arriba, lo cual está genial. Otra manera, o sea, como podéis ver aquí, mucho levantar daños y tal. Aquí, y bueno, por lo demás es un poco. Bueno. La zona de triggers es, para empezar, Pencil Koala, ¿no? El starter, seguramente el que se usó, por así decirlo, el que sea un GBT-02. Y con respecto a los triggers, hombre, yo hubiese puesto el clon de Margal, ¿no? Porque siempre que puedes tener así para redondear, para meter al Soul así más 3.000 no está mal. Pero bueno, eso es decisión de cada uno. Lleva 5 draws, 7 críticos, 4 heals, ¿vale? ¿Vale? Por aquí abajo vemos a ver otra Shadow Paladin, ¿vale? Evidentemente, Shadow Paladin, con el refuerzo que ha tenido GBT-03 más el Trial, ¿no? El Legend Deck, mejor dicho, pues se nota su presencia, está claro. Segundo jugador, Nicolás Amato. Su nombre de su deck es: el único que puede derrotarme es yo, ¿no? Como diciendo, soy tan tan duro que el único que me puede derrotar es yo mismo. Bueno, pues Mordred Phantom, Blast Attack Diablo. Bueno, menos mal que se meten entre uno o dos, por ahí no sé por qué demonios la gente lo mete. Aparte que se me Blaster y tal, ¿no? Pero. Dios. Hay una cosa llamada Break Ride, ¿no? Revenger, miento. Phantom Blaster Dragon Break Ride, ¿no? Generation Rare. Que como que tiene unos efectos más interesantes, ¿eh? Pero bueno. Phantom Blaster Abyss, Phantom Blaster Abyss, Phantom Blaster Abyss. Algún día tendré 4, algún día. Bueno, me conformo con uno por el momento, pero algún día tendré 4. Blaster Dark Revenger 3, Blaster Revenger 1, son 4 copias, 3 del. No, miento, 4 del. 1, o sea, 3 en Triple Rare, 1 en Legion Rare y 3 Macart, ¿no? Evidentemente, bueno, aquí han tirado, en vez de Macha han puesto a Macart, me parece mejor, la verdad. Más que nada porque Macart te lo hace gratis, solo cuando haces Legion, es Revenger, o sea, que también le puedes sacrificar a él y te lo sacas una unidad girada, pero es obvio que la unidad girada vas a sacar para sacrificar algo. Y. McLear, mira, yo soy de los que piensan que realmente la Perfect nueva es mejor por el tema de los counters, la verdad. Charon, Blaster Revenger Dorin, para ponerte daños boca arriba. Y 2 Brownwen. Bueno, la verdad es que hoy me voy a montar hoy la Revenger.
me la voy a recuperar después de tanto tiempo. Y me estaba planteando cuántos Brawl meter. Yo me dos, yo metí entre 3 y 4, ¿no? Pero claro, si tienes que meter también Charons, pues es normal dudar un momento. Bien, vamos a continuar. Y ya, Yuzdebau, buen starter Yuzdebau, la verdad que sí. Revenger Hyde, Drive Dragon, son 3, 3, 6, 8, 8 críticos, 4 draws, 4 heals. No, ninguna sorpresa. Y ojo, ojo. ¡Wow! No me lo puedo creer tú. Guillermo, o sea, el que ha quedado tercero se llama Guillermo Everett. Y ha quedado con una baraja que hasta ahora, que yo sepa, nunca había logrado destacar en ningún torneo oficial ni nada por el estilo. Guillermo Everett, con su nombre de su deck, Chocolate Oscuro. Con, es una Dark Irregulars, ¿vale? Mira, Dark Irregulars es uno de esos mazos que, debido a que es muy, o sea, es muy poco consistente. Sufre de, claro, es que muy, muy poco consistente debido a que hace mucho Soul Charge, entonces no solía topear, ¿no? Pero cuando te metes 4 kills de Rise del Mataniños, pues, ¿qué se te diga? Tira, ahora sí, ahora, buah, está bastante bien. Vamos a ver el motivo que tiene, ¿no? O sea, es Damon, es Damon, gira en torno al arquetipo más que otra cosa. Demon War Marquis Amon, Amon Leader Astar. La verdad es que yo me he enfrentado contra esto en la tienda y sí que tiene, alcanza unos números muy altos. Da bastante por saco, da bastante por saco, todo hay que decirlo. Sobre todo cuando sabes que el oponente te puede tirar un Guild de Rise. Y dime que no tienes starter, dime que no tienes starter. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Vale, pues vamos a ir un poquito por despacio, un poquito. Ron Grenlin, atacante de 12, Hell's Draw, cuando entra Soul Charge 2 y tiene Samurai en vanguardia. Hell's Knight, especial con teolas de Omon, Soul Charge 1, no, Soul Charge 3, Soul Charge 3. 4 Dorins, la madre que parió, qué malvado. Cuánta maldad en un solo mazo, tío. Me sorprende que esto no hubiese topeado antes. Amon's Follower, Blaz Especulados, y con Flag Blaker. Hombre, ya, y si te estás... Hombre, yo entiendo que el rollo del Special Counterblast y tal va a molestarte, sobre todo si usas Hell's Nail, pero digo que ya que estás por meter perfectamente los daños, mete 4, no 2, porque sobre todo en un mazo que es Dark Irregulars, pues igual te metes una al Soul, ¿sabes? O sea, que igual el efecto de una no te sirve si solo tienes una en la mano y la otra en el Soul. Hell's Dial es el start, vamos, bueno, al grado 1, que cuando entras su Chaque 2, 3 Shukus of Pure Love para hacer Strife. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, 4 críticos de Knight of Nightmelon, ¿vale? O sea, básicamente es todo lo de efecto. Y sin draws, ¡ojo! Bien, de Knight of Nightmelon, crítico cuando entra en la, o sea, cuando está en la Red War, tú lo puedes meter al Soul para que una unidad gane 3000, efecto Margal. Amon's Follower Gausam, cuando lo metes al Soul, con teblas de 1. Y, o sea, vamos a decirlo mejor dicho, cuando él es puesto en el Soul, ¿vale? Ya sea, pues yo que sea haciendo Soul Charge o lo has movido por el efecto de otra carta. Tú puedes pagar con teolas de uno para que el oponente se tenga que retirar una Red Guard. Luego también tenemos a Hellstreak, que es el heal genérico. A Monochrome of Nightmareran, ¿vale? O sea, ojo. Una cosa curiosa, ¿no? Porque realmente no es que sea un mazo llevar stands Dark Irregulars. Pero la verdad es que sí que tiene unos cuantos stands. Y entre ellos sí que hay unos cuantos que tienen efectos, ¿no? Monochrome of Night... si mal no recuerdo, lo que hacía esta unidad es que si tenías... si hizo más cartas en el Soul, si mal no recuerdo, ¿no? Te lo podías devolver, o sea, te lo devolvías al deck. Y si tenías 6 o más... Hacías Soul Charge 1 y si tenías 10 o más trovabas una carta. No me acuerdo, estoy ahí dudando un poquito, voy a consultarlo. Vale, es Generation Break 1, pon esta unidad al tope de tu deck, subas a tu baraja, Soul Charge 1. Y si el número de cartas en tu Soul es, sí, es 6 o más, lo pones. Ah, no, te pones un Nimbo que arriba. Y si eso tenéis, robas una carta. No es malo, la verdad es que. No, la verdad es que he estado jugando mucho contra esta baraja en la tienda, que yo voy. Y antes, Amon no consumía counterblast. Amon la verdad es que era un deck que no te consumía counterblast hasta el punto en el que te podías permitir llevar Grim the Reaper para castar algo de counterblast, ¿no? Y hacer un poco de control a unidades en concreto molestas. Pero ahora, hombre, ahora se nota más. Ahora el counterblast en el deck de Amon se nota bastante más. Primero no por este crítico también, sino especialmente por esta. O sea, esta monstruosidad de aquí. O sea, nunca he visto un starter tan malvado. He visto muchos starters en general, en muchos clanes, pero nunca tan malvado como este, es brutalmente bueno. A ver si lo puedo poner en plan en zoom, no me dejan, ¿no? No, a ver, un momentito. Hombre, igual si lo pongo así... No me dejan ponerlo en grande. No pasa nada. Bien. ¿Qué es lo que hace este starter, no? Que lo hace tan malvado. Aparte de moverse, porque es un starter,
El Cyber War controlas de uno y gira esta unidad. Si tú tienes una vanguardia con Amon en su nombre, haz Soul Charge 2. Eliges una de tus unidades con Amon en su nombre y esa unidad gana la vida de automático vanguardia o Rare War cuando esta unidad gana 1000 por cada carta en tu Soul. Ve así. Aquí esto lo que hace es que transforme a cualquier unidad que tú quieras, veas en la vanguardia o en la Red War, en un clon de Amon, que gana 1000 por cada carta en el Soul. Si bien eso es cierto que hace muy peligroso a la Red War, ¿no? Pues, yo que sé, si tu vanguardia ya pega bastante fuerte, tú puedes hacer que otra de tus Red War pegue más o menos a ese nivel, o puedes hacer que la vanguardia aún pegue aún más fuerte, en el caso de que veas que el bote no tiene perfect, o sea, o te las, se las has contado un poco y digas, buah, esto ya no tiene perfect, o sea, ahora mismo le mete un ataque enorme y no me lo va a poder parar. Pero lo que realmente es lo que hace esto realmente mortal es esto de aquí. Abominable One Gilles de Reis. Bien, Gilles de Reis creo que es bastante famoso, ¿no? Así que no hace falta que lo explique mucho, ¿no? Realmente es una unidad que, si cubre las condiciones, es un tiene efecto Glory, gana un crítico y gana 10.000. Véase, si tenemos en cuenta que esto hace strike encima de una carta que se llame Amon, dado ya sea Amon o Astaroth, que ambos tienen Amon en su nombre, y... O sea, sería un 26.000. Con sus propios efectos es un 36.000 con crítico más un efecto Glory. Ahora, teniendo en cuenta que para cumplir todas estas condiciones tú tienes que tener al menos unas 15 cartas en el Soul. Ojo, 15. Lo cual, seamos sinceros, es dar que regulas no les debería suponer un problema. A ver, no es que lo vayan a hacer al primer y segundo turno, ¿no? Pero a la larga los van a tener. Si lo combinamos con esto, estamos hablando de una unidad que 36 más 15 son 51.000. Un 51.000 con efecto Glory y con crítico. No hay muchas barajas que puedan parar eso, es muy muy pocas. Tienes que haber sido, no sé, tienes que haber sido una especie de mano de OTT o una Bermuda. Bueno, realmente no, a Bermuda, esto sí, esto de hecho mata Bermudas, que demonios, esto mata Bermudas de dúo. Pero tienes que haber sido un mazo muy... con una mano muy muy extensa. Me he dicho... que mata Bermudas, porque normalmente las Bermuda Triangle, las dúo realmente, lo que tienden a hacer más que otra cosa es buscarse, por así decirlo, ¿no? Las grados 1, ¿no? O sea, me busco tres copias de este grado 1 para tirar un efecto, o me busco las copias de la Perfect, pues para tener muchas Perfect, y parecen que tienen mucha mano realmente, pero tú les plantas una carta que sea un efecto Glory, que además pegue 51.000 con crítico más 1, y por mucha mano que tengan, la mayoría, vamos a decir, por poner un ejemplo, ¿no? El 80% de la mano van a ser grados 1 o mayores. Por supuesto, un jugador de Bermuda que se precie puede decir, pues en vez de eso lo que hago es ponerme un trigger y me devuelvo el trigger a la mano y me busco las otras copias del trigger. Es una opción interesante, pero si no estás usando Legion, te estás quedando sin triggers en el deck. Y seamos sinceros, por mucho que nos vendan las Bermudas si no les ponen un trigger, si no les ponen... cosas con las que atacar, o sea, triggers, mejor dicho, si no tienes, si te digas tú mismo los triggers, por mucho Bermuda que tú me digas que están muy buenos, pues no, realmente es como pisarse un pie, la verdad. Me ha gustado, o sea, acabamos de empezar, ¿no?, el World Championship, y ya me gustan los mazos que ya están destacando. Espero bastantes cosas. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Igual me he pasado ahí a hablar. Vale, llevo más de media hora hablando, así que será mejor que corte un poquito el rollo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, de likes, favoritos, visitar mi página en Facebook, El Rincón de Dante Vanguard, y espero veros de nuevo en algún episodio de mi canal. Hasta otra, chicos.